parece oportuno en esta instancia mencionar dos ejemplos de trabajo en comunidad. Uno de ellos tiene que ver con la conformación de unos comités de emergencia que surgieron en el inicio de la pandemia, donde las distintas secretarías de la municipalidad se unieron para trabajar y ofrecer propuestas, herramientas y alternativas de contención a distintos grupos de la ciudad. El otro ejemplo que quería destacar era un programa que estamos trabajando de residencias de artistas locales para el país. Esto se da gracias a esos encuentros y a estas formaciones que hemos tenido en TIPA y a esta comunidad de profesionales que se ha conformado, donde ya hemos avanzado con algunos colegas directores de museos y esperamos luego en una segunda etapa que artistas del país puedan venir a Rosario a hacer su programa de residencia. Muchas gracias y nos vemos pronto.